Telefórmula. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Y bueno, pues el día de ayer el Centro Cultural Olimpo obtuvo una visita de las personas a una presentación de pintura que lleva por nombre Crisol. Debido a esta presentación, bueno, pues fue puesta por Mari Carmen Vargas y Fernando Palma, quienes ya están aquí con nosotros en el estudio para platicarnos acerca de todo lo que vivieron el día de ayer, acerca de todas estas pinturas, cuál es el objetivo y demás, porque de verdad que estuvo maravilloso y se pudieron ver unas pinturas preciosísimas. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Buenos días. Pues estamos aquí muy contentos de estar con ustedes, agradecerle a Juan Carlos la invitación tan amable que nos hizo para venir aquí a compartir con ustedes las experiencias maravillosas que tuvimos anoche de una exitosa presentación de cuadros que fue motivo de muchos halagos, con razón de que pusimos un mural que por primera vez tal vez se maneje el concepto de que lo hayamos trabajado a dos manos entre Mari Carmen y yo. Pintamos un mural de 4 metros por 2.60 de alto con un tema ecológico, idea y proyecto de Mari Carmen, que habla de la naturaleza, de la vida y de la creación. Fue una experiencia increíble, maravillosa, porque además lo metimos con 28 cuadros más que conforman la exposición. Por 28 cuadros fue conformada esta exposición. De hecho, aquí tengo en mis manos este libro en donde, bueno, pues usted podrá percibir algunas de las pinturas, o si no es que todas las pinturas que ustedes tuvieron ayer allá en el Centro Cultural Olimpo, que hablan pues de la naturaleza en sus diversas formas, naturaleza como personas, naturaleza viva en las plantas y todo lo que uno puede conocer como naturaleza. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Primero que nada, pues compartir con todos el trabajo y sentimiento que se le pone a cada obra, ¿no? Porque pues, de alguna manera es eso, es un cuando un pintor pinta a algún artista, quiere expresar algo, lo plasma en la técnica que utilice, pero en nuestro caso que es la pintura, pues fue primero que nada un compartir lo que nos gusta hacer, ¿no? Y que en este caso tenemos los dos la naturaleza. Y pues ahorita como se podría decir que es como un querer compartir esa admiración por la naturaleza. Así como nos admiramos de nuestra bella ciudad de Mérida, ¿no? Uh-huh. Igual admirarnos de nuestra bella naturaleza y nuestra tierra. Y hoy en día hablar de la naturaleza y plasmarlo en un cuadro, en una pintura, es muy importante porque ahora tenemos muchos problemas de ecología. Entonces, como que sería invitar a la gente a pensar, a poner su granito de arena en cuanto a este tema. Sí, definitivamente. Ojalá que de veras se animen a ir, va a estar todo el mes en el Olimpo, porque sí hay eso, ¿no? Es sentir, cuando ves la obra y hay un mural que expresa mucho, es así como que nuestro paraíso, así ¿verdad, es, Fer? Así es. Y como tú dices, es indicarle a la gente que tenemos que cuidar el mundo que estamos viviendo, tenemos que rescatar lo que se está perdiendo. Estamos en un mundo muy mercantilismo, de que hay que derribar árboles, hay que matar ecosistemas de animales, y no es quizás que la gente no ha tomado la conciencia de qué es lo mejor que tenemos en el mundo, que es bellísimo. Por eso al plasmarlo en un cuadro te dicen, qué bello está el cuadro, cuando en realidad lo tienen en la naturaleza, lo tienen al alcance de sus ojos, pero no están acostumbrados a ver muchas veces el perfecto mundo que tenemos, el mundo tan perfectamente creado con todo lo que tiene. Entonces es una forma de decir, mira, aprende a ver con los ojos, con el corazón lo que tienes a tu alrededor.
Así es. Bueno, pues invitar a la gente porque esta exposición va a estar, bueno, pues ya está en el Centro Cultural Olimpo desde ayer y va a estar hasta el próximo fin de semana durante todo el mes. Y a partir de esta fecha un mes, 30 días. Pues ahí está, usted tiene 30 días para poder disfrutar de estas preciosísimas pinturas que junto con Mari Carmen Vargas y Fernando Palma pues ponen a la vista de todos ustedes para que se puedan apreciar. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues agradecerles a ustedes este momento para invitar a la gente a que nos acompañen en el Olimpo de 10 de la mañana a 8 de la noche, excepto los lunes. Está abierta de lunes a domingo, de martes Perfecto. A domingo. De martes a domingo en el Centro Cultural Olimpo. Y aprovechar el espacio para agradecer a todos los que estuvieron ayer acompañándonos, a toda la familia, amigos, a autoridades, a Roger Metri que nos y a todo el personal que también nos ayudó a montar todo, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos anoche. Pues a ustedes muchísimas gracias por venir aquí a extendernos esta invitación y sobre todo pues a extender la invitación al público que nos está viendo. Gracias, es un gusto haberles saludado. Gracias. Regresamos con más información.